estamos todo el elenco de Desenfrenadas y pues estamos muy contentas de platicarles un poco de qué va esta serie y voy a pasar el micrófono para que nos vayamos presentando. Yo soy Bárbara López, Rocío. Yo soy Coti Camacho, Marcela. Yo soy Lucía Uribe, Carlota. Y yo soy Vera. No, soy Tesaía, pero... pero Vera está en mí. Pero es obvio, estoy lista. Yo quería que te lo dieran a ti, pero Borda estuvo evaluando algunas cosas. Vera es una chava inmamable que trabaja en una, como en el mundo de la editorial de moda. En un mundo, la verdad, lleno de pretensiones, de máscaras, de falsedades y gente nefasta. Y entonces ella siente que tiene que aparentar ser todo eso para caber dentro de ese grupo. Entonces por eso digo que es inmamable, pero tiene dos increíbles mejores amigas que como que la bajan un poco a la tierra. Tú y Juan Pablo van a formar una familia preciosa. Si me sigues chingando, te la voy a arrancar. Rocío es esta chava que ha crecido en una familia aparentemente perfecta, en donde tienen todo controlado y saben perfectamente cuál tiene que ser el futuro de todos. Y justo Rocío es, pues, de las desenfrenadas, es la que tiene que encontrar esta parte como de rebeldía y de hacer lo que realmente quiere para encontrarse. Vámonos a Oaxaca, pero en chinga. ¿Qué parte no entendiste, pinche Belinda? ¡Órale, a manejar! Pero pon música, porque parece un pinche entierro. Marcela es un ente que vive mucha violencia y por ende también tiene una máscara de soy muy fortachona y a mí nadie me va a hacer nada. Y su única opción y salvación es ver a tres niñas que están todas niñas bien, todas preciosas en una camioneta lujosa y ¡pam! Y bam, pues se le hizo muy fácil subirse a pedirles ray, pero pues con una pistola, ¿no? Casual. Me caga haber nacido en una sociedad en la que a huevo tienes que estar buenísima. Estoy súper injusto. Carlota es una chica que, bueno, hablando de máscaras, digamos que se oculta un poco detrás de este personaje que se ha construido como de la divertida, de la chistosa, de la que siempre tiene algo cagado que decir. Pero ya verán... quizá las cosas cambian. Ah. Ya estoy harta, siento que me asfixio. Si te quieres ir, vámonos. Pues la serie es una serie que la verdad tiene un poco de todo, o mucho de todo, perfectamente bien equilibrado. Es una serie muy divertida, muy cool, pero además es muy profunda y es muy fuerte y toca como todas las fibras y es tan importante. Interesante que mejor voy a dejar que todas las demás se expresen también. Eso es una ridiculez. Entiéndela también. No tienes idea de lo que vive la mayoría de las mujeres en este país. ¿Dónde está el dinero, Marcela? Hablando de sororidad, o sea, siento que realmente hubo sororidad tanto atrás de cámaras como frente de cámaras. O sea, nosotras... En ningún momento hubo un problema, como que realmente nos complementamos, realmente nos amamos, realmente nos escuchamos. Yo sentí absoluta como generosidad todo el tiempo de parte de todas. Y también eso se ve en la serie y es como lindo porque tampoco es nada más de ¡oh, somos amigas y todo es perfecto! No, obvio, ¿no? Tienen momentos super darks y en donde salen así, se mentan la madre... como en la vida, ¿no? No es como de, ah, somos amigas y todo es perfecto, sino que también como que se aborda como una cosa más profunda de la amistad, que es eso, como acompañar a tu amiga incluso cuando está pasando por un momento muy oscuro, cuando está inmamable, todas. Claro que tengo cosas que decir. Si me dejan. Pues sí, a pesar de que la serie como tal no es feminista, sí habla de tres feminidades muy diferentes, de cuatro, perdón, es que no me conté a mí. De cuatro mundos femeninos muy diferentes, cada uno con sus problemáticas que obviamente terminan cayendo dentro del rubro de cuestiones feministas, pero
pero parte de lo increíble que siento que sucede detrás de cámaras con nosotras es que todo el tiempo tenemos esta conversación feminista en la que la conclusión siempre es ninguna tiene la respuesta, ninguno de los personajes y ninguna de nosotras como actrices tiene la respuesta o la manera de ser feminista o la manera de abordar estos temas. Simplemente son temas que se tienen que seguir tocando y cada una teniendo su propia postura. Todas respetamos eso, como que depende mucho los antecedentes de cada una, cómo abordes ciertos temas, y creo que cada uno de esos feminismos son completamente válidos y creo que eso está reflejado en la serie. ¿Qué tipo de morra se sube al coche a alguien que no conoce? Tú, cada que te pones peda en el búnker. También hice casting y me acuerdo que me encantó, primero que nada, el personaje, porque era algo diferente que nunca había hecho, un personaje donde podía explorar mi propio ser inmamable y divertirme, como que es muy divertido ser una perra. Entonces, y me encantó que sentí que el proyecto tenía mucha profundidad, que no era nada más, pues, el clásico casting que haces de de la chica. ¿Qué le pasa? Se enamora, ¿no? Al contrario, era cuatro personajes súper bien construidos, con muchos matices, con profundidades y problemas femeninos muy diferentes. Entonces, como que una serie que habla muchísimo de la sororidad y de las cosas que a mí me interesan en mi vida personal. Entonces, me enamoré inmediatamente y le dije al director así de, no te quiero decir esto, pero yo quiero este proyecto. Yo soy, te lo juro, te lo juro. Yo llegué a este proyecto, hice casting, evidentemente, como todas nosotras, 3 años antes de que se filmara la serie. Fue un proceso largo. Carlota me flechó el corazón desde que leí la escena que me pusieron en el casting. Pero sí fue una espera larga. Y hice casting como con un montón de chicas, o sea, callback, pero cuando llegaron estas hermosas mujeres, pues ya, se hizo la magia. Sí, la verdad es que Lucía nos eligió. Le dieron el poder y ella dijo como, pues mira, llevo 3 años probando gente. Y para ese entonces yo ya tenía obviamente conversaciones de WhatsApp con el director, porque llevamos 3 años de relación whatsappera. Y entonces él me decía como de, ¿cómo ves a Tessa? No sé qué. Y yo, la amo, es increíble, es perfecta. Y sí, ahí, o sea, sí, yo tuve voz y voto, ¿eh? Obvio. Solo ellas dos se conocían. Pero yo la verdad es que no conocía a ninguna de estas 3 hermosuras. El casting me llegó con una pistola casi, casi a decirme, por favor, hazlo. Yo estaba con una amiga en un bar, estábamos tranquilas disfrutando, y llega un chico así de la nada, con cara de Don Juan, a decirte, oigan, chicas, ¿no están interesados en hacer un casting? Y tú así de, what the fuck, no, gracias, no, vete. Entonces ya regresa una persona como que se ve más seriecita, que es el productor. No, chicas, este es real, si quieren les mando el flyer para que vean que es real. Y yo así de, no, gracias. Y mi amiga, yo sí quiero. Y yo así de, güey, ¿qué tal si nos secuestran? ¿No? Hasta que, bueno, la tercera, y dije, pues, vamos a ver qué onda. El día que iba a ser el casting, eso fue un viernes, y el casting iba a ser sábado, no fui al casting. Porque tenía todavía mis dudas. Me llamaron porque tenía mi número y me dijeron, oye, si quieres vamos a tu casa a hacerte el casting. Y yo así de, wow, ¿no? Mejor nos citamos. Y ya hasta el lunes pude hacer casting. Y así, proceso. Después me tocó hacer igual una escena con ella. Y al otro día fue como, bueno, no al otro día, después de otro proceso me dijeron, eres tú, Marcela. Y yo, pellízcame. Bueno, no, pero sí fue algo así. A mí la que era mi mamá en un proyecto pasado me dijo como, oye, hay un casting que llevan 1000 años buscando a un personaje y no lo encuentran, pues ve a ver. Y yo, claro, ¿no? Aparte es de Netflix, va a estar increíble. Y yo, sí, por supuesto. Total, fui y era el personaje de Coti, Marcela. Entonces me dio mucho coraje porque cuando hice el casting sabía que ese personaje pues no era para mí, aunque yo me sentí bien en el casting. Y yo sí estaba triste, la neta, así dije como, chin, bueno, pues ni modo, no era para mí. Pero resulta que, pues sí era para mí, porque después me hablaron y me dijeron, oye, ¿qué crees? Es que te queremos ver para otro personaje. Entonces, cuando me dijeron eso, dije, obviamente, así de que, ¿lo quieres ver? ¿Quieres hacerlo? Yo, por supuesto que lo quiero hacer. Y ya, pues total, estuve
pues sí, como creo que como 6 meses haciendo casting. Y ya, hasta que terminó la tortura. Y sí, literal. Y pues no, tampoco, yo no las conocía, la verdad. Pero bueno, a Tessa ya sabía quién era y la admiraba muchísimo. Entonces, cuando la conocí fue como, wow, qué linda persona. Así deben ser todas las personas admirables. Y luego conocí a Lu y fue como, no puedo creer que sean todas tan increíbles, les juro. Y luego Coti fue como, güey, aquí tengo muchísimo que aprender. Ay, te amo demasiado. Sí, es la historia. Pasan los años y seguimos igual. Igual de perdidas. Solo que nunca te faltó nada, flaca. Tal vez un poquito de amor. A mí lo que más me encantó de este viaje fue el equipo que hicimos. Las 4 y con todo el crew. Fue muy íntimo, fue un crew muy pequeño. Estábamos aislados de toda realidad más que la nuestra, en un hotel, en un viaje, literalmente. Y detrás de cámaras era muy bonito ver la convivencia y darnos chance de conocer Oaxaca, sobre todo los domingos. Pues teníamos día libre, vamos a conocer, vamos a ver qué. Hierve el agua. El árbol del tule. Del tul. Sí, caminar las calles de Oaxaca y tomar mezcal. También hay como una movida artística increíble en Oaxaca. Coti sabe porque es de Oaxaca y así. Pero sí, los museos en Oaxaca también son hermosos y todo el estado es así, es increíble. La comida, las playas también. La verdad es que todo estuvo bien bonito, pero yo también creo que lo que más como que me llevo o recuerdo más es cuando estuvimos en la ciudad de Oaxaca. Como eso, o sea, salir a, vámonos a comer, vámonos a desayunar, vamos por unos mezcales, vamos a... Sí, no sé, la ciudad de Oaxaca para mí esa experiencia fue, creo que mi favorita. Vámonos, ahorita. Es la gente con la que estás. No, a ver, escúchame tú a mí. Yo puedo hacer lo que se me hinche un huevo. ¡Ay, yo tengo una! Yo tengo una. Una vez estaba en Vietnam viajando sola. Y fui a buscar a unos amigos, pero no tenía señal, no tenía internet, no estaban mis amigos, ya estaba cayendo la noche. Estaba yo en medio de la nada, lo único que había era como un local que estaba cerrando, no sabía dónde iba a pasar la noche, así estaba en pánico. Y había como un grupo de gente esperando como un transporte o algo así. Y como que me acerqué así, toda desesperada, así a pedir wifi. Nadie hablaba inglés. Y solo una chava hablaba inglés, que fue increíble. Y me dijo como de, pues vente a mi casa con mi esposo. Y yo así, pues es mi única opción. Y fui, y fue una noche increíble. Y comí como con toda la familia, con el abuelo, con los nietos. Y al final me quedé así al día siguiente con ellos y me llevaron a pasear en su pueblo. Y ahora soy vietnamita. Sí. Una vez viajé a España con mi exnovio y su hermano, como es piloto, él nos consiguió los boletos de avión. Pero entonces no sé cómo funciona que no me consiguió los dos boletos, sino nada más como el de ida y después íbamos a checar el de regreso. Entonces, para esto, si no hay lugar en el avión, pues te vas con los pilotos adelante. Pero eso suena como increíble, pero en realidad no lo es porque no te puedes acostar, no tienes espacio, no entran a darte comida. O sea, no es tan padre. Entonces, total, que estuvimos ahí con los pilotos, no dormimos nada y total, ya llegamos al destino. Y ya como en la... ¿cómo se dice? ¿Dónde están? Te checan el pasaporte. En aduana, así me empiezan a hacer preguntas y que cuando regresaba yo, no, pues es que todavía no tengo mi boleto de regreso. Ah, no, pues no, entonces no vas a poder entrar. Y me mandaron un cuartito y me tuvieron esperando en un cuartito porque me iban a regresar a México y total, no sé qué pasó, que consiguieron el otro vuelo, no me regresaron, me quedé en España y luego ese viaje es otra odisea que no pienso contar. Pero bueno, pues ese fue mi viaje más caótico. Bueno, pues son 10 capítulos de aproximadamente 30-35 minutos. Y pues segunda temporada aún no se sabe, pero todo depende de ustedes. ¡Hola! Sí. ¡Hola!
mujeres tenemos que estar unidas. Pinche despedida se convirtió en un capítulo de Breaking Bad.